¿Ustedes defenderían la revolución con las armas? Indiscutiblemente que si en un momento determinado hay que usar las armas en defensa de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no tenga ningún tipo de duda que lo haremos. No tengan ningún tipo de duda. Eso lo hemos dicho en distintas oportunidades. Las Fuerzas Armadas hasta ahora están apegadas a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y las Fuerzas Armadas son unos de los garantes de que aquí no exista o no se dé precisamente una guerra civil. Y no creemos que sea así porque la gran mayoría de los votos están aquí, en este barrio que tú estás viendo, en las grandes cantidades de barrios, en el cinturón de miseria que hay en Venezuela, que son los barrios de Venezuela, no son los barrios nada más de Caracas, sino de Venezuela. Toda esa inmensa cantidad de gente está con este proceso de cambio. Nosotros estamos dispuestos indiscutiblemente a la defensa de este pueblo, de este país, de esta democracia, de este proceso revolucionario, y lo vamos a hacer, digamos, a expensa de nuestras vidas. Sabemos que podemos morir en cualquier momento, pero estamos dispuestos y ganados para esta lucha. Vamos a seguir con las tomas en la calle. Vamos a seguir con las tomas de los medios de comunicación social. Sí, tenemos una hora cero y esa hora cero va a darse dentro de poco, donde se van a tomar todos los canales de televisión nuevamente, exigiendo que estos canales de televisión digan la verdad. No solamente digan la verdad, que sean imparciales. En primera instancia van a ser tomas pacíficas. Y si no hay cambios de estos medios de comunicación social, indiscutiblemente que yo no puedo predecir qué va a suceder. Y les digo que no lo puedo predecir porque este pueblo está obstinado, este pueblo está hastiado, y en cualquier momento este pueblo, al tomar las calles, podrá acabar con esos medios de comunicación social.